Lo siento, señor. Esta vez duplicamos la dosis, pero creo que nos excedimos, señor. Perdónenos. ¡Inútiles! Para poder ganar esta guerra, tenemos que hacer de esos cautivos nuestros guerreros. ¡Háganlo! Sí. La Segunda Guerra Mundial, un día antes de la rendición de Japón, el laboratorio de bioquímica japonés fue destruido por los británicos y yace enterrado en lo profundo. Ciudad sitiada. Malasia. Señoras y señores, damos comienzo al espectáculo del Circo del Rey. En primer lugar, le daremos la bienvenida. ¿Cómo pude olvidarlo? ¿Cómo se llama? Sí, ya lo recuerdo. Démosle la bienvenida a la hermosa Yao Li y al atractivo Hee Jung, quienes van a realizar el asombroso acto de los 9 látigos. Damas y caballeros, viene la parte más emocionante de nuestro espectáculo. Él es el reconocidísimo rey de la daga voladora. Él nos va a mostrar hoy su impresionante habilidad para hacer volar las dagas. No parpadeen, porque el vuelo de las dagas es tan rápido que difícilmente podrá ser visto. Señoras y señores, démosle la bienvenida al rey de la daga voladora. ¡Si soy yo! ¡El Dagas Gemela Sunny! Tío Tak, Sunny confunde al público. Distinguido público, yo soy el único maestro de la daga voladora descendiente de Lee el Espadachín. Soy el archifamoso de la inflexible espada voladora. Sunny el Dagas Gemelas. ¿Están todos preparados? Se enloqueció de nuevo. Estamos en problemas. Muy bien. Sostenga esta manzana. No tenga temor. Le pagaré después de esto. Sosténgala así, un poco más arriba. Muy bien. Un poco más cerca. Ahora relájese. No me extraña de él. Llame la ambulancia. La daga hará un desplazamiento impecable. ¡Solo una! Ve a la rueda. ¿Qué diablos? ¡Eres un bastardo! ¡Te burlas de mí otra vez! ¡Te voy a dar tu merecido! ¡Vas a pagar en breve! ¿Te importa? ¡Gracias! ¡Vamos, muéstrame lo que tienes! ¡Ya estás en problemas! ¡Estás acabado! ¡Realmente! ¡Me das asco! ¡Te pondré en tu sitio cuando llegues al camerino!
¡Vamos, adelante! Permiso, permiso, perdón, perdón, permiso, por favor déjenme pasar. A un lado, a un lado. ¡Chu! Las chicas nuevas vienen a hacerte compañía. Tío Tak, no entiendo por qué tenemos a ese chico aquí. Está fuera de sí, te trae muchos problemas. Además, su padre murió hace años. Mil dagas voladoras. ¡Qué estupidez! Hermano Chu, yo no te engañé. Solo quería lanzar las dagas. Mira, niño. Si vuelves a meterte en mis asuntos, te voy a matar con mi espada. No te enojes, solo diviértete un poco. ¡Vayan! ¡Vayan a divertirse! Vamos. ¡Vayan! ¡Háganlo, por favor! ¡Diviértanse! Oye, tío, oye, bájame de aquí. No puedo resistir más. Déjame ir a prepararte la cena. ¿Por qué sigues ahí parado? ¡Vamos! Chu esconde una daga detrás de su sonrisa. Solo mantente alejado de él o te torturará hasta morir. No te quedes aquí. Tú debes regresar a Hong Kong. ¿Ah? Oh. No me quiero ir. Solo quiero hacer el vuelo de la daga, pero no me dejas, por eso practico solo. ¿Practicar? ¿El vuelo de las dagas? ¡Pero si yo te vi crecer! ¿Cómo no voy a saber si tienes talento? Siempre te he dicho que no tienes talento para hacer volar las dagas. Deja ya de pensar en eso, ¿de acuerdo? Siempre cometes errores. Yo también lo hice, permitiéndote trabajar aquí como payaso. Si tus padres no me hubieran pedido que te cuidara, te hubiera echado hace mucho tiempo. Dame otra oportunidad. Ya es suficiente. Puedo hacerlo. De ninguna manera. Créeme, yo puedo. Sabes que no puedes. Que sí puedo. ¿Pero qué puedes hacer? Si ni siquiera lanzas bien las dagas. Mucho menos vas a ser un hombre. Siempre fallas en todo. Esa resistencia tiene que combinarse con el viento. Debes hacerte amigo del viento. Deja que él vuele junto con la daga. Hijo, tú puedes hacerlo. ¿No tengo talento para lanzar las dagas? ¿Qué pasa? Alguien está buscando oro detrás de aquel cerro. ¿En serio? Muéstrame el camino. No estoy mintiendo, eso fue bueno, lo que vamos. Escuché. ¡Vamos! Pase, área restringida. Ahí están ellos. Hablaban en voz alta en el bar. Habían comprado el mapa con todas las indicaciones. Dijeron que eran unas barras de oro dejadas en la guerra por los japoneses. Tendríamos una fortuna. Cariño, si tomamos esas barras de oro, podremos dejar el circo para siempre.
Cariño, contrataré 10 damas y viajaré contigo por el mundo. 10 damas para que me cuiden y así tú podrías ir a pasar el tiempo por ahí. Cariño, yo jamás me atrevería. ¿Seguro que no te atreverías? No tendremos que preocuparnos el resto de nuestras vidas. Vamos a entrar. Oh, qué vergüenza caerme desde aquí. Tan bajo, sí, es una suerte que nadie me viera. Parece más alto desde allí. Me iré de este lugar. Oye. Hermano Chu, hay mucha gente aquí. Es una fiesta fogata. Debe ser divertido. Ellos se embriagaron. Practicaba un salto mortal. Estoy un poco mareado. ¿Por qué me estás señalando? Ya que estás aquí, hermano, debe ser nuestro destino. Si es así, te daré una oportunidad. Compartiremos esto juntos. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Está muy oscuro. ¿Qué cueva tan grande? ¿Habrá fantasmas? Son solo huesos humanos. ¿Huesos humanos? Este hombre tenía una larga columna. Vean el cráneo. Es tan grande como una olla. Y tiene garras. ¿Será un extraterrestre? No importa lo que sea. Ya está muerto. No hace falta decirlo. Mira si hay algo allá en el fondo. Deprisa. ¿Hay otro camino? Mejor vámonos. ¡Camina! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Hermano Chu! Parece que murió mucha gente. Escucha, yo nunca... ¡Cállate! ¿Acaso eras mudo en tu vida pasada? ¡Si sigues hablando, te mataré! No abrir. Cariño, ¿qué es eso? Son muchas cajas. No lo sé. Oye. ¿Eh? Ábrelo. Te digo que lo abras. Acabo de sufrir un esguince. No tengo fuerza.
¡Ay, hermano Khan! ¡Tú eres el más fuerte! ¡Mi hermano te dijo que no vinieras, así que ábrelo! Espera. Mira, se curó. Es un milagro. Ya tengo... ¡Oh, estás bien! ¡Muy bien! Sí. ¡Ay, sí! ¡Así que ábrelo! ¿Cómo lo abro? Que Dios nos bendiga. Nos bendiga. Son barras de oro, mírenlas. ¡Sí! Son barras de oro, querida. Mírenlas. Se ven de la chupa. Es oro puro. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Tenemos fortuna! ¡Somos ricos! Hermano Khan, saca a Zuni para que vigile. ¿Qué? A vigilar. ¡Los vamos! ¿No? ¡Míralas! Hay que buscar más. A ver si encontramos algo. Muy bien. Hermano Khan, no hay nadie aquí. No entiendo por qué vigilar. No entiendo. Venta de pescados. Rápido, deprisa. En Hong Kong venderemos todo esto. Después a disfrutar la vida en grande. ¿Cómo no te diste cuenta de que había alguien a bordo? ¿Por qué se ve tan extraño? Ah, parece que tiene una enfermedad contagiosa. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? No podemos permitir que nadie sepa de nuestro cargamento. ¡Arrojémoslo al mar! Es como el vuelo de una daga. Debes
puedes tener un objetivo. Concéntrate en tu objetivo. Persiste en él y nunca te rindas. Hong Kong. ¡Aquí! ¡Me muero de hambre! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡No me muero de hambre! Esto es pescado salado. Delicioso. Comeré cualquier... ¿Qué está haciendo? ¡Vengan a ayudarme! ¡Roban el pescado! ¡No soy ladrón! ¡Estoy hambriento! ¡No soy un ladrón! ¡Estoy muriendo de hambre! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Detenga el auto! ¡Deténgase! ¡Detenga el auto! ¡Deténgase! ¡Por favor! Disculpe, señor. El neumático de mi auto se descompuso. ¿Me podría ayudar? ¡Claro! Oye, ¿saltaste al mar? No. ¿Entonces te asaltaron? No. ¿Y por qué estás solo y mojado tan tarde en la noche? Solo fui a nadar. ¿A nadar con la ropa puesta? ¿Tienes un documento de identificación? Si no lo tienes, te voy a llevar a la estación de policía. No. No, por favor. No. Aquí tengo mi identificación. Soy Li Fei, el famoso lanzador de dagas. Suni el Dagas Gemelas. Qué título tan entusiasta. Sí. Soy del Circo del Rayo, el artista de las dagas voladoras. ¿Debo llevarte a un hospital? No entiendo por qué de repente me veo gordo. Tal vez es mejor que vaya a casa. Oye, tú eres muy amable. ¿Cómo debo llamarte?
Soy Ángela. Es un lindo nombre. De hecho, yo te conozco. Te he visto en televisión. Eres la bella del noticiero. Las galletas están deliciosas. Gracias, Ángela. Ángela. Escucha. De hecho, yo no soy tan gordo. Soy muy delgado. A nadie le importaría si saltas al mar de nuevo. Gracias. No fue nada. Adiós. Adiós. Tío Tac. Tío Tac. ¿Por qué no habrán regresado? He aquí los titulares de las noticias. Soy Ángela Chang. Alrededor de la medianoche de ayer, un vehículo blindado fue robado en la calle Wan Tai de la bahía Kowloon y la pérdida de dinero en efectivo asciende a más de 5 millones de dólares. En la misma noche, en la calle Hoi Wan, en Hung Hom, una fábrica de joyas también fue asaltada. Hubo un tiroteo en el lugar. Sin embargo, no hay rastros de disparos en el agente de policía herido. En el asalto a la joyería, los delincuentes supuestamente no hicieron ningún disparo. Se llevaron joyas con un valor estimado de más de 30 millones de dólares. Según el testigo, los ladrones son tres hombres y una mujer con un aspecto terrorífico. Es similar a los casos de robos anteriores. Por razones de confidencialidad, la policía se negó a revelar más detalles a la opinión pública. Ha sido el octavo caso de robo en una semana. Pero extrañamente en las escenas de los crímenes que también... Como resultado de las investigaciones, se determinó que no se utilizaron armas de fuego. ¿Qué arma utilizaron? Ninguna. Era un vidrio blindado. Arrojaron al guardia contra la pared y el vidrio se rompió. Increíble. Inspector Tong. Él es el profesor Yu, del Centro de Investigaciones Bioquímicas, y junto con él vienen los dos expertos de la parte continental, Suen Ho-Chin y Shaowa. Ya han arrestado criminales con poderes sobrenaturales. Ellos se encargarán. Suen Ho. ¿Nos ayudarán? Si esclarecen el caso, se les pagará el doble.
¿Bien? ¿Quién será? Es más fuerte que el último. ¿Y eso qué? Oye, viejo, mira, ese anillo de diamantes es mucho más grande que el que pedimos. Tómalo entonces. Pues como aquí hubo un robo, la policía no sabría si se pierde uno más. Recuerda, nos vamos a casar en un mes. ¿Quieres casarte en prisión? No necesito un mes. Los atraparé antes y me casaré contigo. Justo después de eso. ¡Hola! ¿Y por qué no me llamaste antes de venir? Según la circular, mi tarea es de paparazzi la próxima semana. ¿Por qué? Ah. El señor Lam presentó una denuncia por difamación en la entrevista que le hiciste la última vez. Él nos entabló un proceso legal. El jefe tiene que encontrar un chivo expiatorio. ¿Ah, sí? ¿Solo se quejó después de 2 años? No. Primero escúchame. La verdad, tienes suerte de no haber sido despedida. A esos multimillonarios les encanta mover sus fichas. No podemos hacer nada. KK, no me mientas. ¿Por qué no me dices la verdad? Oye, ¿estás segura? Ah, bien. La compañía necesita centrar esfuerzos en nuevos talentos. ¿Eso es todo? Nuevos talentos. Sí. Oye, no hay forma de que yo pueda ayudarte. Es cuestión de negocios. ¿Alguna vez tú fuiste la nueva? Cuando fuiste ascendida, les diste la patada a otros también. El único objetivo de la empresa es un mayor rendimiento. Lleva trabajando aquí solamente 2 meses. Así es. Ella es inexperta. Ni siquiera puede hablar con claridad. Pero, hablando con franqueza y sin que te enojes, ella es más joven que tú y ella tiene una sonrisa más encantadora. El público la quiere y yo estoy satisfecho con eso. Pero te satisface más tener sexo con ella. ¿Y si así fuera aquí, Ángela? Tú ya eres obsoleta. ¿No sería mejor que te fueras ahora? Por lo menos los espectadores te recordarán como la belleza del noticiero CSS. Y también, quiero que sepas que las historias de amor no podemos controlarlas. En primer lugar, eres una basura. Y segundo, renuncio. No te vuelvas a acercar a mí. ¡Oye, encanto! ¿Y por qué no me llamaste antes de venir? Se arrepentirá de haberlo hecho. Eso dolió. ¡Tío Tac! ¡Tío Tac!
Tío Tag. Habla Sunny. Regresé a Hong Kong. ¿Ustedes por qué no lo han hecho? ¿Bastardos, qué hicieron? Toda la policía de Malasia los está buscando. Nuestras cosas han sido retenidas por ellos. Ni siquiera tengo ropa interior para cambiarme. Yo no hice nada. Fue el hermano Chu y sus secuaces. Te dije que no estuvieras con ellos. Tío Tag, yo... creo que me pasó algo malo. Estoy muy delgado. Siempre has sido delgado. Anoche yo estaba muy gordo. ¿De qué hablas? Y veo a los insectos volando lentamente. ¿Estás loco? Es tu decisión ir a la estación de policía o a un hospital. ¿Y para qué? La policía me busca. Tú no has hecho nada porque deberías tener miedo. Rápido, ve a la policía. Adiós. ¿Tratas de picarme? ¿Qué pasa? ¡Corran! ¡Es peligroso! ¡Usted, retírese! ¡Muévase! ¡Hágase a un lado! ¡Dese prisa! ¡Muévase! Señor, ¿qué pasó? Quiero denunciar un caso. La estación está en problemas y quiere... ¿reportar un caso? ¡Retírese a otro lugar! ¡No puedo esperar más! ¡Sí! ¡Alguien tiene a... una mujer policía! La tiene como rehén y... uno y dos y hay otros dos no en el posible. Suelo. ¿Cómo puede ver tan lejos? Puedo ver con claridad. No disparen, el criminal está apuntando con un arma a la rehén. Pondremos en peligro a la rehén si disparamos. ¡Salgan de aquí! Francotiradores, no abran fuego. Solo disparen cuando tengan oportunidad. ¡Malditos policías! ¡Salgan todos! ¡Lárguense! ¡Lárguense! Oye, ¿qué pasó? Un criminal está armado y tiene rehenes. ¿Estás listo? ¡Vamos! Sí, vamos para allá. Somos reporteros, déjenos pasar. ¿Ángela? Sí. ¿No me reconoces? ¡Soy Sunny! ¿Cuál Sunny? ¡El de las gemelas! ¡Soy el chico gordo que conociste anoche! ¡Ahora estoy delgado! ¿Por qué no llega el vehículo que pedí? No molestes ahora, alguien murió. No te preocupes, ella... está viva, pero parece que no puede respirar. ¿Puedes verlo? El criminal le apunta a la cabeza con un arma. Su cuello está atado con cintas. Es muy peligroso. La mujer policía va a morir. ¿Conoces? Ahora mucha gente te conoce. ¿Puedes hacerme un favor? Bueno, dime cuál es.
Una entrevista exclusiva para mí. Su caso se trata de una extraña mutación genética. La división celular es más rápida que en la gente común y sigue cambiando. Los tejidos del cartílago siguen proliferándose. En la misma noche, en la calle Hoi Wan. No mienta, doctor. Solo quiero saber cuándo voy a volver a mi forma original. Hermano Chu, me dijo que usted y sus amigos se infectaron con una toxina bioquímica. Yo tengo que saber cuál es la composición de esa toxina con el fin de encontrar la solución. Realmente no tengo ninguna cura para su caso. Por favor, déjeme ir. Tengo una familia que... Hermano, ven a dar un vistazo. Se presentó un caso de toma de rehenes en la estación de policía esta mañana. La mujer policía acaba de salir del hospital y está fuera de peligro. El delincuente que mantuvo como rehén a la agente de policía resultó herido en un brazo y es acusado por la policía. Tal como se registró en cámaras... No murió. El héroe sin nombre que rescató a los rehenes con una estaca de bambú aún no está identificado. ¡Se infectó como nosotros! ¿Por qué se encuentra bien? ¿Por qué no le afecta la toxina? ¡Dígame! Los órganos reaccionan a las toxinas de maneras distintas. Tal vez tengan anticuerpos para eso. No lo sé. Mataste a mi hermano, pero vives. Y tu aspecto no ha cambiado nada. Hola a todos, soy Angela Chang. En estos tiempos de incesantes robos, por fin un héroe sin nombre se adelantó. Tomó una estaca de bambú para resolver un incidente de toma de rehenes. Rescató a una mujer policía y... ahora está con nosotros. Dejémoslo que se presente. Hola. Hola a todos. Soy Li Fei. O pueden llamarme Sunny. El Dagas Gemelas. El Dagas Gemelas. Cuando escuché ese nombre por primera vez, supe que tu habilidad era excepcional. Con ese talento y la decoración que veo aquí, me pregunto si tu trabajo es de artes marciales. Aquí no se trata de artes marciales, pero nos ayuda la práctica circense. Yo siempre viajo con el circo y me presento en todo el mundo. ¿Y tu habilidad del vuelo de la daga, quién te enseñó? Mi padre fue quien me enseñó. Era el 26º descendiente de los mil dagas. Su vuelo no pierde objetivo. ¿Y dónde está tu padre ahora? Él ya falleció. Decía que la vida es como el vuelo de una daga. Que según cómo vuele... será su trayectoria para alcanzar el blanco. ¿Puedes mostrarnos tu habilidad con el vuelo de la daga? Relájate, tómalo como si fuera una presentación normal en el circo. Ajá. Bueno, entonces comencemos. También me gustaría ver tu agilidad con las dagas. Hermano Chu. Ángela. Hola, Ángela. Soy tu más ferviente admirador. ¿Podemos ser amigos? Sunny, ¿por qué? ¿Por qué luces igual que antes? Hermano Chu, tampoco te ves diferente. Te ves más fuerte. ¿Qué has estado comiendo? Pescado salado, galletas. Estuve muy gordo y luego me adelgacé de nuevo. También vomité un poco y tuve diarrea, pero ahora estoy bien. No, no es asombroso. Sé bueno conmigo. No sé qué quieres. Ven conmigo. ¡Corre!
¡Listo! ¿Sabes, Uni? Soñé con mi hermano. Y en mi sueño, dijo que había muerto miserablemente. Se resbaló y cayó. Y por eso es que él murió. Hermano, yo no tuve la culpa. ¡Te vi golpear a mi hermano menor hasta morir! Creo que Dios no sería tan injusto y por eso nos dio este poder. Pero él nos ha convertido en unos monstruos. Y al parecer tú eres su preferido. Mira, ellos evolucionan con rapidez. Ya están en la fase 2. ¿Y eso qué? Por fortuna, el destino te trajo para hacernos perfectos. Tu sangre será nuestro antídoto. Pero, hermano Chu, tú no puedes beber mi sangre. Te daré mi secreto, solo escúchame, espera. Raíz de astrálago. 4 manojos de batata china. Raíz de campánula, medio anís, pero si te gusta dulce, 2 dátiles confitados. Y lo más importante, como lo cocines. Y aún así me das guerra. Ah!
¡Shoutashu! ¡No lo piques! ¡Abajo! ¿Sabes? Creo que Sunny no estaba con ellos. No es malo. ¿Y eso qué? Siendo de la misma clase, haremos que él nos diga dónde están los otros fenómenos. Dame una imagen en cámara lenta. Listo. Justo ahí. Perfecto. Sigue desplazándolo. Ahí, toma una fotografía. Dejo en claro al público que no hay mutantes. Por favor, no hagan conjeturas exageradas que podrían atemorizar a la población. ¿Cómo explica las fotografías y videos que tenemos de eso? Como he dicho, no hay mutantes. Buscamos a los sospechosos. ¿Pero tiene alguna explicación? Por favor. Solo es una respuesta y no más. Oficial Hong, mire esto. ¿Cómo lo consiguió? El caso de Sunny es muy extraño. Nunca vi algo similar. Su sangre contiene una fuerte toxina bioquímica. Sin embargo, no afectó sus tejidos celulares, pero aumentó sus capacidades a un nivel superior al común de la gente. Creo que sus anticuerpos neutralizan la toxina de su sangre. Comparé el informe preliminar de Sunny con el de Jehun, el sospechoso dado de baja. Y no hay mutación evidente en el tejido muscular ni en las articulaciones de Sunny. En otras palabras, él es un caso extraordinario. Pero Sunny sigue siendo un mutante. Hasta cierto punto sería una amenaza para la población. Sugiero que lo mantengan en observación. ¿Hasta cuándo? Esa no es la solución. Está en los titulares de prensa. El público está convencido de que Sunny es un héroe que detiene a los mutantes. Si detenemos al héroe, ¿cómo lo explicamos a la prensa? La señorita Ángela Chan acaba de proponer una solución. Escuchémosla. Como ya no podemos ocultar a nuestro héroe Sunny, ¿por qué no cumplir con el deseo de la población que lo puse como una encarnación de la justicia o como su salvador? Incluyámoslo como un portavoz en programas de televisión y anuncios publicitarios. Tengo experiencia en los medios de comunicación y podría ser su representante. ¿Sería bueno para la policía recuperar la confianza del público en la autoridad? Mira, yo creo que ella obtendrá la mayor ventaja. Estoy de acuerdo con la señorita Chan. Actuemos de inmediato para sacar ventaja. Ahora la contrato como mi asesora. Señor, creo que es una excelente idea. De hecho, los expertos que contratamos no pudieron ayudarnos a atrapar a ninguno de esos mutantes. A partir de ahora, ustedes dos deben hacer todo para proteger a Sunny. ¿Cree que puede darnos órdenes? Ahora, renunciamos. Vámonos. De acuerdo. Cooperaremos con la policía en lo que requiera. Y aquí está, la máquina afeitadora inflexible, con una cuchilla implacable.
que nunca pierde su objetivo. Arranca de raíz a sus oponentes. ¡Corten! Va de nuevo. ¿Mutante? ¡Ya! ¡Ay, ya! Como soy un superhéroe, debo asistir con frecuencia a numerosas fiestas. Debo correr y como casi no puedo descansar, afortunadamente tengo conmigo el nuevo Mata Diarrea. Sin él no podría luchar contra los mutantes. ¡Veo uno! ¡Lo alcanzaré! ¿Cómo lo hice? Muy bien, eso creo, pero estamos sobre el tiempo. Vámonos ya. Toma eso. Ten esto. Descongestionante de dagas gemelas. Azúcar, huevo y luego simplemente mezclar bien. Gracias. Suni quiere decir que después de recibir este premio, él siempre hará su mejor esfuerzo. Seguirá siendo Suni Dagas Gemela. ¿Están listos para la acción? No. Estoy esperando que vengan. ¿Has mantenido la calma estos días? ¿Utilizarás a Suni como cebo? Exacto. Pero... ¿Tai? Ángela, hiciste un gran negocio. Eso creo. ¿Un poco de vino? Mm-mm. Yo no bebo cuando estoy trabajando. Muy profesional.
¿Estás acostumbrada a vivir aquí? De hecho, vinimos para atrapar a los mutantes como Cheung Tae-shu. Pero no es tan terrible si solo tu cuerpo es el que se transforma en monstruo. ¿Qué quieres decir? La gente a veces se puede perder mucho, Ángela. Hay quienes pierden su ego. Mientras luchamos por la fama y el dinero, cambiamos inconscientemente. Todo está muy tranquilo aquí. No había tenido tanta paz. Aún recuerdo cuando dijiste que querías una casa junto al mar y tener una vida muy tranquila. Muy bien. Cómprala cuando los detengas. Mañana es una fecha especial. El plan para nuestra boda, perdiste la apuesta de nuevo. Tai, hoy más que nunca tengo confianza de descubrir sus debilidades. Todo va a salir muy bien. No hemos tratado con esos mutantes. Viejo, tenemos que buscar ayuda. ¿Ayuda? ¿Alguna vez necesitamos ayuda? Todos ellos son monstruos y Sunny también. ¿Vamos a pedirle ayuda a ese monstruo? Sería mucho más fácil. ¿No confías en mí? ¿Crees que no soy capaz, no es cierto? Viejo, tú sabes que no quise decir eso. Pero, ¿sabes? Ese día pusiste a Sunny en una situación peligrosa. Viste a los mutantes, pero no llamaste a la policía. Fuiste muy egoísta. ¿Yo egoísta? Bueno, es tu decisión. Yo no me establecería a menos que haya logrado el éxito y la fama. Incluso con una casa junto al mar. ¿Crees que así habría paz y felicidad? ¿Cansada? ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Solo dímelo. Y Daga Voladora, el mejor, el que nada lo puede igualar, vendrá en tu ayuda. ¿Crees que soy una persona mala? ¿Tú mala? No. ¿No crees que soy una persona demasiado egoísta por utilizarte para un propósito? Si eres feliz, para mí está bien. Ángela, tú haces mis sueños realidad. Al fin lanzo las dagas, como lo hizo mi padre en el escenario. Nada es más importante. Y debo agradecerte. Thank you.
te muevas. Monstruo, no te muevas. Atácalo. Bien, muévete un poco más. Hacia la izquierda, de acuerdo. Bien, lo tenemos. Muy bien, tomen un receso, gracias. Has trabajado toda la noche. Esto está delicioso. Dije muy claro que regresaría. Sin ti mi vida no vale nada. Te seguiré, seré tu pesadilla. Hermano Chu, mi sangre no te salvará. Confiesa tus crímenes. ¡No me importa! Quiero tu sangre. El número marcado está fuera del área. Por favor, intente más tarde. Tu vida es mía. Convéncete de eso. ¿Está claro? Y Ángela también. Me pertenece. ¡No le hagas daño a Ángela! ¡Eres un monstruo! ¿No puedes entenderlo? ¿Qué pasa contigo? ¿Hay algo malo en tu cerebro? Yo no te dejaré escapar. ¡Aunque tenga que matarte! ¡Vamos! Tú otra vez. Por fin estás aquí. Bien. Hoy voy a ofrecer tu sangre como sacrificio. Bloqueé 4 puntos principales con acupuntura. Estás paralizada. ¿Quieres rendirte? ¡Vendrás conmigo! Experimentos científicos contigo. Cuando ya no puedas moverte, te convertirás en un espécimen de laboratorio. Será inútil lo que hagas.
estaba esperando. ¡Viejo! ¡Corre! Oye, Tai, recuerda que te dije que voy a cumplir mi promesa. La fecha de la boda no cambia. ¡Viejo, escucha! ¡Tú no puedes ganar! ¡Corre! ¿Qué no puedo? Yo lo golpearé y lo enviaré al espacio. ¡Míralo, Tai! El espectáculo debe continuar. ¡Viejo! ¿Bien? Alguien está lastimado. Puedo imaginar que ese fenómeno evolucione tan rápido. La acupuntura no funciona, pero al menos uno de ellos murió. ¿Cómo puedes pensar que soy tan fácil de convencer? Tai, usaremos acero industrial y doble anestésico. La próxima vez sí lo atraparemos. ¡Tai! Deja de jugar conmigo. No es divertido. No lo es. Oye, viejo. Me gusta que me llames Tai. ¿Tú me diste ese nombre?
Dai. Estarás bien. Todo estará bien. No te duermas. Iremos a un hospital. Todo estará bien. No es necesario, viejo. No. Lo siento. Tendrás que cuidarte solo. Yo no puedo seguir. Deja de decir eso. Yo no quiero. Sin ti, ¿cómo podría luchar? No me dejes. Viejo. No recuerda. Bajo ninguna circunstancia te dejes derrotar. Dai estará bien. ¡Dai, no! No tengas miedo. Donde tú estés, estaré contigo. Siempre te acompañaré. No te dejaré nunca. Este lugar es hermoso. Es tranquilo. Gracias por salvarme. Nos pasó lo mismo. Estábamos confundidos. Pero a partir de ahora, no importa si es asunto mío o no. O si estuvo bien o mal. Lo hecho, hecho está. Es hora de cambiar. Fui héroe corto tiempo. Eso cambió mi vida.
Pensé que me traería felicidad y el éxito. Pero me he estado engañando. Antes se podía incluso arriesgar la vida para alcanzar la fama. ¿Y ahora por qué darse por vencidos tan fácilmente? Suenjo, por favor, ayúdame. Dai me dijo alguna vez pequeño monstruo, tú eres capaz de hacerles frente. Déjame enseñarte cómo controlar tus poderes. Ese fue el último deseo de Dai. Y debo cumplírselo. Inhalaste mucho gas venenoso, pero lo eliminaste todo afortunadamente. Eres solo medio mutante. Utilizas tu poder estando en peligro. Infortunadamente aún no lo controlas. Y tu daga no vuela como debería. Ahora te voy a enseñar para que mejores tu concentración. Concéntrate en tu objetivo. Y no pienses en ninguna otra cosa. Te diré cuáles son las debilidades de Cheung Tae-ju. Asesinatos e incendios provocados han sembrado el pánico en toda la ciudad. Señorita Chan, es mejor que descanse. No ha dormido en 2 días. Si tenemos alguna noticia de Sunny, sin duda le informaremos. ¿Me podría ayudar? Soy Ángela. ¿Ángela? Sí. Vamos, levántate ya. Hola, Sunny. Ángela, soy yo. Cheung Tae-ju. Yo envié a Sunny al cielo, pero ahora estoy en el infierno. Ángela.
¿En dónde estás? Estoy tan solo. Me he dado cuenta de que Dios no me dio ningún poder. Lo que me ha dado es un castigo, porque entre más poderoso, más solo me siento. Usted merece una pena más dura. Ángela, eres la única que quiero ver ahora. No importa dónde te encuentres, te hallaré. Tenemos que recordarle que para usted es muy peligroso lo que piensa hacer. Aún en el caso que viniera a buscarla, no existe garantía de que podamos atraparlo con éxito. Estoy dispuesta a todo. No pude encontrar ningún tratamiento. Incluso si lo descubriera, no lo ayudaría. Dios le concedió el poder, pero no le dio esa mente cruel que usted tiene. Es su culpa. Y para eso no hay ninguna cura. Solo le resta esperar la muerte. No hace falta que me busque. Por fin he descubierto que usted y yo somos malas personas. Somos iguales. También me siento sola. Mañana es mi cumpleaños. Calle Kowloon, edificio 131. Nadie a la vista. Entendido. Cuadrilla B, todo normal. Entendido. Llamando a comando. Ningún sospechoso en esta área. Continuamos monitoreo. Copiado. Francotiradores, pongan los ojos en su objetivo. Tan pronto lo vean, disparen. Entendido. ¡Feliz cumpleaños! A partir de ahora, tú y yo seremos amigos para siempre. O mejor, vamos a ser amantes.
estaremos juntos para siempre. ¿Amantes? ¿Por qué dice que me ama? Siempre pienso en ti. Y me siento muy feliz por eso. ¿Usted sabe qué es el amor? Es algo especial. Los amantes comparten un mismo pensamiento y se necesitan el uno al otro. Comparten dolor y felicidad. Y también cuidan de los demás. Eso es amor de verdad. Usted es solo un miserable monstruo. ¡No me importa! Vendrás conmigo. Te daré lo que quieras. Solo quiero que muera. Es inútil. Vendrás conmigo. Suni, aún estás con vida. ¡Ya detente! No disparen, es el héroe de las vagas. ¡Suni! ¡Atrapado! Tai te espera en el purgatorio. Ve a reunirte con ella. Thank you.
serás mía. Después de matar a ese idiota, serás mía. Sun y yo tengo una extraña sensación cuando te veo con vida. Parece que no se trata de mi soledad. Esta vez buscaste tu propia muerte. Ya no puedes cambiar tu aspecto, pero sí tu mente. No continúes. No quiero ser humano. Solo quiero ser Dios. Él me dio el poder para conseguir lo que quiera, hasta el amor. Patético. Estupideces. Ni siquiera puedes con tu vida. No eres el héroe de las dagas. Vamos. Saca las dagas. Sacrificar la vida por los demás. Ángela. ¡Ángela! No puede ser. No puede ser. Thank you.
llevas al hospital, podría morir, ¿no? Sí. Debes sentir con el corazón, apuntar al objetivo con los ojos y emplear tu resistencia. Esa resistencia tiene que combinarse con el viento. Debes hacerte amigo del viento. Deja que él vuele junto a tu daga. Hijo, tú puedes hacerlo. ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Sí! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy buen lanzamiento! Prepara la otra daga. Mira, fue un buen lanzamiento, pero puedes hacerlo mejor. Nunca pierdas el objetivo. Recuérdalo. La vida es como el vuelo de la daga. Según cómo vuele, será su trayectoria. Sí, también serás un gran lanzador de dagas. Serás el mejor en lo que te propongas. Recuérdalo siempre. ¡El mejor! Tears.